Oye, para cerrar, pues de esta chamarra que al final del día causó revuelo en redes sociales de Armando Ayala, que en esta pues vestimenta, el ajuar que utilizó, que ya lo criticamos el día de ayer, que no le queda ni bien el sombrero ni bien la chamarra, porque pudo haber utilizado cualquier chamarra de piel, pudo haber utilizado, es más, sin chamarra, ¿Sí? ¿no? Pudo haber Como utilizado, Karim León iba, realmente que iba muy exacto, normal, ¿no? sin chamarra ni nada, o pudo haber utilizado un saco incluso, ¿no? A doca, como él se viste. Pero pues se la quiso jugar y pues utilizó este saco de 46 mil pesos, una prenda única de un diseñador de Tijuana, con diamantes preciosos y 46 mil pesos. Lucía glamuroso. Glamuroso y emocionante. La austeridad republicana ahí no está, nos queda claro. Es el valor de. Es un mes de sueldo, yo Es un creo. mes de Es un mes sueldo. de sueldo lo que estaba Es cierto. erogando para obtener este. Pues ni tan bonito, ¿no? Tampoco hay ¿No? traje. Pero bueno, ¿no? Esto es en lo que definen o deciden gastar. Y es cuando se te olvida la austeridad republicana a la cual estás representando, No que primero los pobres, ¿no? ¿no? Sí. Y mire que nosotros hemos criticado esta falso análisis o entendimiento de la ultraderecha de decir que la gente de izquierda tiene que ser pobre, tiene que ser jodida, tiene Sí, que andar con claro. morral y con Converse. No, tampoco, ¿eh? Tampoco. Él se puede vestir como quiera, o sea, y puede ir a los restaurantes que quiera y puede viajar como quiera. Pero ahorita, como servidor público y utilizando recursos públicos para ver a Carin León y regalarle un vino que no venía al caso, que mejor pues tendría que irse a atender las colonias, pues utilizó una chamarra, 46 mil pesos, para promocionarse él. Eso es lo negativo, ¿no? 46 mil pesos, ¿qué pudo haber hecho con? ¿Qué pudo haber hecho con 46 mil pesos ahorita en la bolsa, carnal? Uf, Compras una chamarra. ahorro para comprarme la de peso pluma, la que cuesta 90 Me mil. compro dos réplicas de 20 mil pesos. Compro 20 réplicas de esas en Tepito y en mi inversión y ya Y gano una como, camiseta de Pumas. sí, y ya gano como 300 mil pesos, ¿no? Todos se la venden Armando Ayala. Para que tenga todos los días. Pero bueno. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.